Sitios abandonados, volvemos a la carga con nuestro nuevo viaje a Francia y bueno, vamos a visitar la primera localización del viaje. En este vídeo vais a ver una casa muy muy bonita, muy completa, muy llena de detalles. No sabemos su historia, pero sí sabemos que lleva abandonada desde el año 1996 al menos. Y bueno, esperemos que os guste y vamos a por el vídeo. Un saludo. Muy buenas a todos. Bueno, pues como decía Raúl, me alegro saludaros a todos también. Estamos de vuelta después de la pandemia, de habernos acortado un poquito los viajes, y vamos a empezar con esta localización que os traemos hoy. Bueno, lo primero que estamos es en la cocina, ¿vale? Podéis ver que es una casa bastante, bastante antigua. Se mantienen perfectamente todos los muebles, lo que es la electricidad. Ahí vemos la correa del perro. Bueno, por aquí pues algunos detalles de la cocina. Aquí veis que todavía el fregadero pues tiene los platos. Que tiene incluso lavavajilla, sería de los primeros. ¿Lo abro? Porque vamos. No, es una lavadora. Joder, está chulo, ¿eh? ¿Y esto igual? Eso sí será lavavajilla, ¿no? Sí. Ahí la lavavajilla. Por aquí está la cocina. El horno. Bueno, y ahí están las escaleras que dan a la planta de arriba. Vamos a seguir por aquí por la puerta. Vamos a hacer una panorámica de la cocina entera. Techo. Vamos a pasar al salón. Desde aquí os voy a hacer una panorámica de todo el salón. Aquí la lámpara, la chimenea grande que tiene. Televisor, un jabalí encima, una cabeza de jabalí, y un equipo de música, una mini cadena. Aquí en los cajones,
tubos de carta, una pistola desmontada de juguete, imagino. Pues esto pesa, ¿eh? No sé yo si sería de juguete. La tele, el mando. Esto más o menos, no sé cómo pesa más o más, pero esto pesa también. Eso es juguete, digo yo, vamos. Un teléfono bastante antiguo. Aquí un radio cassette, otro televisor y aquí hay una puerta. Retira el banco ese y abre la puerta y sabe dónde da. Abre. Un sótano. Ya. No vea. Bueno, a mí mejor que no baja. Ya habéis visto que cuando se ha abierto la puerta, un cachiporrazo que ha pegado. Pero lo subes. Aparte que huele ahí bastante mal. Ahí se ve que es un sótano de bebida. Lo que hay dentro. Pero vamos, huele bastante fuerte, así que ahí se queda. Unos guantes de boxeo y una pelota para darle. Vamos a pasar por aquí a ver. Esto nos lleva aquí a una sala de estar con un bar, como podéis ver. Una mesa de billar. Un piano. Y cabezas de jabalí, de ciervos. Piano, un zorro que está ya putrefacto, lleno de bichos, ¿qué hace, Ram? ¿Estás tonto? No, que justo sale un bicho, lo toco ya sale un bicho y me he rayado. Aquí puedes ver un piano. ¿Suena? Algo suena. Bien poco, pero bueno, algo suena. Aquí queda mobiliario. Sí, y aquí veis una cabeza de ciervo que se mantiene mejor, aunque la cornamenta está un poco estropeada de la humedad. Era cazadores, tío, algo porque no. Aquí hay otra cabeza de ciervo más pequeñito. Hay un contador de partida, otro cervatillo. Y oye, hay un cuerno, prueba esto. Hay un cuerno y un pájaro, claro. Sí, pero eso ya queda poco del pájaro ahí. Sí, sí, a ver si te... La lámpara está bastante bien, intacta. Bueno, intacta, el paso del tiempo. Pero bueno, ahí se mantiene colgada, por lo menos. El bar,
la mesa de billar. Por ahí otra cabeza de ciervo y un faisán o algo así, parece eso. Joder, ese ciervo está descolorido, ¿no? Pero aquí poco más. La bebida, las botellas que contienen bebida todavía. Y bueno, esto sería lo que es la parte de abajo. Vamos a subir a las habitaciones. Otra panorámica desde aquí, señor. Esta sería una panorámica de lo que es la estancia esta. En los detalles de la chimenea. Y la mesa del salón. Vamos a las habitaciones de arriba. La escalera más o menos está bien. Aquí veis algunos detalles de porcelana. Con una chimenea, como habéis visto, han salido dos o tres murciélagos. No sé si se habrán grabado. ¿Han salido ya o no? ¿Eh? ¿Han salido ya o no? Sí, han salido. Bueno, han salido por allí, coño, por la puerta aquella. Esta que se mantiene de niño. Aquí hay una revista con alguna fecha. Vamos por aquí. ¿Eh? Aquí hay otra habitación. Con chimenea también. Y bueno, tiene algunas cositas más de decoración.
escritorio. Esto es del 1916 también. Sí, imaginamos que una casa rondaría esa fecha entre 16 y 19. Las revistas que hay. Más que ver por aquí, unos Playmobil, juguetes, y por aquí ya almacenado todo. Desde ahí, bueno, ahí es la ventana, ya que la vegetación se mete por ahí, la ventana rota y un poco ya la humedad. Bueno, por lo demás, creo que hasta aquí hemos llegado. Ya está grabada, la casa no es muy grande. Dos habitaciones, la cocina y los dos habitáculos centrados. Y creo que ya está visto todo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta bonita exploración. Sin duda se trata de una preciosa casa abandonada, la cual lleva muchos, muchos años en decadencia, pero aún guarda un montón de tesoros en su interior. Y bueno, seguimos con el viaje. Este era solo el primer sitio y esperemos que os haya gustado. Un saludo. Un saludo y nos vemos la próxima. Chao.